en principio es su nave espacial, ¿no? Ha empezado lo bueno, ¿eh? ¿Cómo tiene que huir? ¿Tiene que huir ahí? Ah, pero corre también. Ni idea, ¿eh? Dale al botoncito. Ahí está, ya. Vale, pero así que estás flotando, ¿no? ¿Has vuelto a caer? ¿A repetir? ¿Sale ahí, no? Creo que el juego se hizo en menos de una semana, ¿eh? ¿Cuándo lo crearon? Dale, dale, ya, ahí está. Hay que seguir, pero aquí ya no, ahí ya se queda. Bienvenido a este. Ahí ya se queda, ya. No, ahí ya no sale, se queda atrapado. ¿El de la Atari? Pero bueno, eso mismo. ¿Que empezar de principio o qué? A ver. ¿Qué duele? ¿Duele? Se queda en bucle infinito ahí. Tiene que darle una mitad para un lado y salir. Creo, ¿eh? Lo que decían por ahí de cachondeo, a ver un vídeo que había por YouTube. Vamos, lo que dijo, el tío hablaba inglés. Que no sale. Y tampoco van bien los mandos porque... No, es que el mando es el juego. Pues eso sí, el mando va bien, lo que no va bien es el juego. Que es que no, no ahora. A programador los quieren matar todavía, ¿eh? No sale. Pero es para matarlo unas 3 o 4 veces, ¿vale? ¿Cómo es para salir? Venga ya, ¿en serio? Sí, te tienes que ir hacia la esquina. ¿Hacia la esquina? ¿Cualquier esquina? Pero es que una vez que estás flotando ya no te deja moverte para un lado o para otro. No. En este vamos a ver muchas cosas. Aquí, ¿no? En una esquina. Dale, ahí. Vale. Subo. Nada. Este tiene que darle a la poquito, flojito, un píxel y sale. Pero mirando hacia la derecha, ¿no? Ni idea. Bueno, ya. Ahí. Ese. Vale. Ya se ve. Entonces es que eso es un agujero, ¿no? Sí. No, el ET de Atari no tiene sentido alguno. Ahora me han cogido. ¡Otra vez! Vale, ahora. Por lo menos ya he aprendido a salir del agujero. Pero... ahí corre. Pues imagínate los que se compraron el juego, ¿eh? ¡Trauma! ¡Fra! ¡Fra! Este fue ni intento ni nada, que café, nada más que ahí no había agujero y se ha colado. Aunque te acerque un poquito a un agujero, te cae. Da igual. Pero es que la finalidad del juego es... La finalidad del juego es cabrear. Cabrear, que estás jugando, ¿no? Exacto. Aprovechar el
el pilón de la película para vender esto.